me pongo así, la tengo justo, que me responde. Es que la pantalla... Vamos a desplazarnos. ¿Tú quieres aquí, ponerte más así, para allá? No, ahora lo veo. No, es que sí. Estamos tapando la pantalla. Entonces me voy a... Estamos con... ¿De verdad? Sí, ya verás, sí, Carmen. Tú te pones más, un poquito más para allá y un poquito más para allá. Para todo. Y así. Jo crec que podem començar ja, ens anem separant, perquè no hi ha tingut cap diferència ni cap problema, sinó que d'aquesta manera no tapem la pantalla. Bé, aleshores, bona nit a tothom. Comencem una nova edició. El micrófon no... Ara sí, Va, perfecte. Doncs el que estava dient és que comencem una nova edició de... com ho diria, de la part corresponent a història moderna dins del cicle de conferències Aula Mediterrània organitzat per l'Institut Europeu de la Mediterrània i, en aquest cas, diríem, la part corresponent a la història moderna, doncs amb l'àrea d'història moderna de la Universitat de Barcelona i especialment, en el nostre cas, adreçat als estudiants que esteu fent el màster sobre la història i identitats al Mediterrani Occidental. I comencem amb, jo crec que una ponent molt adient pel que diríem pel màster i pel que és el cicle d'aquest any, que és la Paola Volpini. Bé, jo primer de tot vull agrair a l'Institut Europeu de la Mediterrània la seva hospitalitat. Jo no recordo quants anys portem venint aquí a la tardor a fer aquestes conferències, però ja som uns quants, oi que sí? I aleshores sempre acollits amb aquesta hospitalitat que caracteritza l'Institut Europeu de la Mediterrània. Bé, per mi és un plaer presentar-vos a la professora Paola Volpini, una amiga de fa tants anys, ara estàvem parlant de quan ens havíem conegut, i una amiga de fa tants anys que ha freqüentat el departament, abans del departament d'Història Moderna, l'àrea d'Història Moderna ha sovintejat el departament, diria, en els últims anys en diverses ocasions, hem col·laborat i estem en projectes d'investigació, i ella és una participant molt activa del projecte d'investigació sobre poders i circulacions, poders i representacions, circulacions culturals a l'època moderna. Aleshores, jo la primera cosa que voldria fer és fer un petit aclariment. A la convocatòria o a l'anunci d'aquesta conferència hi ha un error, però no imputable a ningú, sinó que el temps és que va molt ràpid. Hi ha un error perquè la Paola Volpini no és professora a la Universitat de Roma, a la Sapienza. Ho era fins fa 4 dies, però des de fa 4 dies és professora i està molt contenta de ser-ho, crec, a la Universitat de Parma, perquè això de viure a Parma, on viu la professora Volpini, i treballar a Roma i fer 4 hores de tren d'una ciutat a l'altra acaba desgastant una mica, i la Paola està molt contenta i finalment ho ha aconseguit, deixar la capital, que tampoc passa res, i tornar a Parma, on s'està molt bé, i jo la felicito perquè sé que ja, quan ho va dir fa uns dies, ja estic a Parma, està molt contenta d'aquest canvi. Per tant, ara, després d'estudiar, no sé, els mèdics, i ara parlarem una mica, podrà dedicar-se a estudiar els farners. Perfecte.
Aleshores, veiem, de la Paula Volpini no vull dir moltes coses perquè és important que parli ella, no que parli jo, però sí que m'agradaria fer molt ràpidament un recorregut pel que ha estat, diríem, la seva trajectòria d'investigadora. I volia fer un recorregut basant-me en tres llibres que tinc a la mà. El primer llibre correspon a la primera etapa, crec, de la seva recerca, de la seva trajectòria com a investigadora. Ja li deia, aquest llibre el tinc no perquè me l'hagis donat tu, sinó perquè me'l va regalar el teu director de tesi, que era el Giovanni Muto, en un moment en el qual jo m'estava interessant també en la qüestió sobre el paper dels juristes a la monarquia hispànica, com ho diríem, com a creadors de doctrina política. I ella havia treballat sobre Juan Bautista de la Rea, un jurista al servei de Felip IV, i acabava de publicar el seu llibre L'espacio político del letrado, i aleshores diríem, jo venia molt, recordo que no, que aquest llibre te l'has de llegir perquè et servirà de referència pels teus interessos, i efectivament va ser així. Va ser el moment en què ja pren contacte amb la historiografia modernista espanyola, passes temps a Madrid i entres allà en relació amb Pablo Fernández de Badalejo i molts altres historiadors que s'interessaven per qüestions de pensament polític a Madrid, tant a l'Autònoma com a la Complutense. Després d'aquesta etapa jo crec que ja fa un cert gir en la seva trajectòria i des d'una dedicació específica a la monarquia hispànica inicia una etapa, com ho diria, florentina i medicea. I aleshores comença a treballar sobre qüestions dels Medici. Ella publica un llibre sobre els ambaixadors dels Medici amb la gran historiadora i arxivística Alessandra Contini, que va morir sent molt jove, Alessandra. I va treballar en la publicació d'aquells volums sobre les instruccions als ambaixadors dels Medici. I bé, fruit d'aquesta etapa va ser el segon llibre que tinc a les mans, que és Els Medici i Espanya, príncipes, embajadores i agentes de l'edat moderna. Sorprenentment, hi ha molt poques coses publicades en castellà, si més no, sobre els Medici i Espanya, tot i que tant, diríem, la intervenció espanyola en els primers anys de la consolidació dels Medici al poder, com a l'inrevés, la intervenció dels Medici a la política espanyola, diríem, o hispànica, dels anys de la segona meitat del segle XVI és molt, molt, molt intensa. Ella centra en la figura de Ferdinando de Medici i els seus ambaixadors a la cort de Madrid, però no em vull allargar. Vull parlar del tercer llibre, que és el que acaba de sortir fa uns mesos, jo el vaig rebre aquest estiu, que entenc que hi ha una reflexió més general sobre el paper dels ambaixadors a l'Europa moderna, centrada específicament en la relació entre els ambaixadors italians i les diverses corts europees al segle XVI i XVII. Al segle XVI i XVII. Bé, aquesta és la qüestió de la que la professora Paola Volpini ens parlarà avui. Els últims anys, la història diplomàtica, la nova història diplomàtica ha experimentat un procés de renovació important, d'una història molt més molt formal, podríem dir, centrada en, diríem, la dimensió legal de l'ambaixador, ha passat a una història on la dimensió humana i cultural té un protagonisme molt més gran, i la Paola Volpini, sens dubte, és una de les persones que ha contribuït i que està contribuint a aquesta renovació de la història diplomàtica. Bé, no vull dir res més, ella ens parlarà ara sobre la figura de l'embajador en l'època moderna, la diplomàcia entre els estats italians i la monarquia hispànica en els segles XVI i XVII, i jo a mi solament me queda que darle les gràcies per haver acceptat nostra invitació per inaugurar este any esta part del cicle de conferències. Gràcies, Paola, quan quieras.
Bueno, muchas gracias por la presentación tan generosa, Jean-Louis, y muchas gracias al Instituto IEMED y al Aula Mediterránea por esta invitación. Con esta intervención quiero efectivamente reflexionar un poco a partir de, del último trabajo, que es un trabajo que nace mucho también de, de los cursos de máster con actividad junto con los estudiantes a lo largo de los últimos años que hemos hecho. Pues en esta intervención quiero replantear, quiero proponer algunas observaciones para replantear un poco el perfil de la diplomacia en la primera edad moderna, mirando a la relación entre lo que el análisis institucional nos dice y lo que se comprende a través de las fuentes a carácter práctico. Me parece que los caminos de la historiografía, como, como ha dicho también Juan Pablo, a Jean-Louis, alrededor de la diplomacia, se están haciendo maduros para superar, para ir más allá de la idea de una diplomacia como instrumento para consolidar el Estado en su incipiente fase de centralización. Es decir, esa fue una lectura que todos conocemos, que fue, digamos, de una etapa historiográfica anterior, y estamos ahora en un momento que seguramente la está superando bajo muchos puntos de vista. Estamos en un momento rico de enfoques innovadores al estudio de la mediación diplomática, y se comparte cada vez más la idea que ella deba estudiarse como parte de un sistema político, social, cultural y religioso, y que a través del concreto análisis de los perfiles de los actores y también de sus prácticas se puedan comprender las intersecciones aún muy fuertes en la primera edad moderna entre organismos institucionales heterogéneos en un entorno marcado por un policentrismo muy fuerte y por tensiones de tipo diferentes, algunas de las cuales iban hacia una definición de instrumentos institucionalizados nuevos y otras, en cambio, como decir, empujaban para conservar, para la conservación de prácticas más antiguas. Es como decir, de esta, el resultado continuo de estas tensiones, ¿no? Lo que vemos como la creación de los nuevos instrumentos de la diplomacia. Pero ¿cómo, cómo se organizaba? ¿Cómo, qué era estos hombres? ¿Cómo actuaban? Entonces, si observásemos los estados europeos al comienzo del siglo XVI, monarquías, principados y regímenes oligárquicos que están viviendo diferentes procesos de consolidación en los territorios según caminos diferenciados, veríamos también una red virtual, digamos, de individuos en movimiento, mercaderes, soldados, religiosos, estudiantes, y además cortes itinerantes con sus aparatos, a menudo muy extendidos, de ministros y altos oficiales y de servidores de la corte y de la casa. También la actividad de lo diplomático sería muy visible. Por parte de algunos organismos estatales veríamos el envío de embajadores residentes destinados a establecerse por algunos años, solían ser tres, cerca de estados lejanos. Si dibujásemos una representación gráfica, apreciaríamos en algunas cortes una presión especialmente intensa al envío de embajadores. En las de la Italia centro-septentrional, ya en el siglo XV, la de Fernando de Aragón y luego de Maximiliano I y la de Enrique VII, yendo hacia el siglo siguiente. La actividad de los representantes diplomáticos podría ser apreciada en toda su articulación y complejidad solo si siguiéramos también al envío de los representantes no permanentes. Muchos fueron, de hecho, los estados que al comienzo del siglo XVI no querían entregar sus negocios a los embajadores y aún menos a los permanentes.
tenía una tradición muy lejana, muy antigua, el envío de embajadores extraordinarios, enviados para establecerse cerca del soberano, justo, como decir, el tiempo necesario a negociar una alianza, una tregua, una paz, o a gestionar otras cuestiones y luego volverse. Además, se solía todavía practicar bastante a menudo el encuentro directo entre soberanos, con la esperanza, que no siempre respondía a los hechos, que negociar cara a cara entre soberanos podía llevar a una definición más eficaz de las cuestiones y de los negocios. La actividad diplomática que estamos intentando trazar, sin embargo, no se comprendería plenamente ni siquiera considerando a los diferentes tipos de embajadores y a los encuentros entre soberanos. Sería necesario considerar también a los individuos que viajaban con el embajador, el secretario de embajada en primer lugar, muchas veces algunos miembros de la familia, como hermanos, hijos o sobrinos, que seguían al embajador para tener una formación a través de la experiencia. Además, los numerosos servidores, que podían incluir algunas figuras de confianza y otras más lejanas. A los embajadores hay que añadir además diferentes tipos de emisarios, los que habían sido enviados por organismos territoriales menores y que no podían tener una calificación formal, digamos, de embajador, pero que desenvolvían muchas de sus funciones, residentes, enviados, agentes, a su vez acompañados por diferentes personas que se movían entre entidades no plenamente soberanas, pero con jurisdicciones amplias. Pienses, por ejemplo, al caso del virreinado en Nápoles, donde Venecia no enviaba un embajador, pero mantenía a un residente que era, digamos, una cremallera, desenvolvía el papel de cremallera para las comunicaciones, los negocios, los tratados, con una entidad tan importante en la península italiana como el virreinado de Nápoles. O piénsese al caso de las ciudades hanseáticas, que gozando de un papel importante para los comercios, habían obtenido la posibilidad de tener un embajador en España en el siglo XVII. Considerando el agency de los individuos conectados con el mundo de la mediación diplomática, el cuadro que estamos dibujando tendría que incluir también a los que estaban alrededor de las cortes y de las embajadas. En parte se trataba de los mismos cortesanos que tenían relaciones y ponían en circulación informaciones y noticias. En parte, sin embargo, eran figuras diferentes, que normalmente atravesaban de vez en cuando las cortes o que vivían la vida de la ciudad y entraban y salían de la corte, si era necesario. Traductores, servidores, militares, comerciantes, religiosos, artistas, preceptores, médicos, informadores, espías, etc. Un largo elenco de individuos que atravesaba espacios también, atravesaba el corto rayo, digamos, de los recorridos intraciudadanos o periciudadanos, tabernas y tiendas. Y aquí pienso al volumen importante de Filippo De Vivo sobre Venecia, que ha estudiado los lugares de las tabernas, especialmente como lugares donde circula la comunicación y circula entre grupos socialmente separados que tienen un momento de encuentro ahí, por ejemplo. Habitaciones internas y externas a la ciudad, monasterios y conventos. O también atravesaban el mediano rayo, digamos, de los desplazamientos entre ciudades cercanas. O también incluso, por supuesto, las distancias más grandes que unían a ciudades y cortes de estados diferentes. Cuando, digamos, con el establecerse más arraigado de la residencialidad de los embajadores,
Es decir, cuando la característica del embajador estable se hace cada vez más interesante para los soberanos, que empiezan a enviar más y más cortes, se abren situaciones nuevas. En las ciudades se establecen embajadas más organizadas. El hecho de que un embajador fuera residente durante años en el extranjero, para varios años, provoca la necesidad de tener una sede diplomática, que era al mismo tiempo habitación del embajador y sede de la embajada. Esto, por ejemplo, por supuesto, es un problema en los decenios donde el conflicto religioso es más fuerte y donde se intenta practicar una confesión herética, considerada herética, dentro de lo que es la casa o la sede de la embajada, porque se suele decir que al embajador se le permite, pero el problema es cuando empieza a practicar también los servidores y se amplía, ¿no? Eso se ve muy bien ahí como se desarrolla el conflicto. Bueno, entonces se empieza a tener esta sede diplomática que son a veces habitación del embajador y sede de la embajada. Y, por supuesto, ahí hay una cantidad de servidores que gira alrededor del embajador. Además, entre las actividades del embajador residente adquiere un peso hasta entonces desconocido la creación de una red de personas cada vez más presentes en el territorio. No era suficiente apoyarse a los nacionales para construir una red de informadores. Era necesario desarrollar más contactos, amistades, relaciones de colaboración mucho más amplias. En el censo que estamos construyendo, entonces, el establecimiento de embajadas permanentes tendría, por lo tanto, que ser bien evidenciado para estudiar las relaciones que produjo, y no tanto como marca de una presunta modernidad de los estados que dichos embajadores habían enviado. Sobre ese aspecto, que durante mucho tiempo fue central para los estudios de la diplomacia en la Edad Moderna, investigaciones recientes han propuesto un cambio de perspectiva, leyendo el nacimiento de la diplomacia permanente en una fase emergencial como un instrumento para fortalecer los estados y no como un resultado de ellos. Para los siglos XVI y XVII, luego, la difusión de la residencialidad de los embajadores es, sin embargo, importante para los cambios profundos que conllevó en la organización de las misiones diplomáticas y para los instrumentos de información que produjo en una medida cada vez más importante. En la corte de destino provocó el crecimiento de redes de relación, de intercambios de invitaciones y también de la práctica de la entrega de regalos, que desde el nivel de intercambio de objetos artísticos con una tradición muy consolidada entre soberanos, se difundió y se expandió en más direcciones. La práctica de ofrecer regalos, incluso ahora de un valor más modesto, se difundió entre colegas, colegas, o sea, de embajador a embajador, quiero decir, por un lado, y la multiplicación de los regalos para entrar en amistad, obtener el favor de los miembros de la corte acerca de la que estaba el embajador por el otro lado. La residencia en el extranjero, que duraba años, conllevó además la multiplicación de las relaciones epistolares con la sede de origen, con la sede que había enviado al embajador. Flujos de misivas enviadas con regularidad a los soberanos y a los secretarios, y luego muy a menudo también a los familiares, amigos y colegas, circularon con una densidad hasta entonces desconocida, creando en el siglo XVI, y de ahí creciendo los siglos siguientes, un depósito de saberes inédito y que pidió a su vez la creación de nuevos instrumentos de gestión.
Al comienzo, digamos, de la edad moderna, la forma de la diplomacia estaban viviendo una fase de transición, no conectada exclusivamente a la presencia estable o no estable de los embajadores, es decir, a la difusión de la residencia permanente. Se trató también de ir definiendo los roles y los instrumentos de maniobra, digamos, que los soberanos querían otorgar a los embajadores cuando les enviaban. Por parte de los mismos embajadores se trató de encontrar instrumentos de acción a la corte donde vivían, es decir, hombres de confianza, ocasiones de encuentro, formas para obtener informaciones. Se trató también de comprender los lenguajes simbólicos que eran presentes en la corte donde se encontraban, en una sociedad jerárquica y basada sobre la distinción de rango, para, como decir, comprender cómo llevar los encuentros. Por lo tanto, si observamos, como he dicho al comienzo de esta ponencia, la circulación de los que fueron involucrados en las actividades conexas con la diplomacia a las puertas de la edad moderna, la constelación de figuras en movimiento que veríamos sería riquísima, mucho más amplia de la que obtendríamos a través de un hipotético censo únicamente de los embajadores permanentes y mucho más móvil de la que podríamos dibujar si considerásemos solamente los movimientos de los enviados con un mandato oficial. Tendríamos que incluir a los informadores, a los enviados con encargos oficiales o con funciones secretas, a los embajadores extraordinarios enviados para cuestiones ceremoniales. En estos viajes acompañaban al embajador sus servidores, muy a menudo jóvenes de la familia, como hemos dicho. También acompañaban al embajador los secretarios. Es un tema muy amplio sobre el cual puedo decir solo algunas cosas en esta ponencia. En algunos casos, cuando el embajador volvía, el deber del secretario era quedarse para transmitir la información al nuevo embajador. En otros casos, el secretario viajaba con el embajador y entonces volvía con él. En otros casos, todavía, era obligado, el secretario estaba obligado a quedarse para comunicar a su soberano lo que estaba haciendo su propio embajador. Bueno, esto es un panorama que es muy amplio, entonces la pregunta que puede surgir ahora es, pero ¿dónde ponemos el límite a los individuos que insertamos en nuestro mapa? Los nacionales presentes a cortes, personas influyentes como comerciantes, aristócratas o militares que viajaban y entraban en contacto con los embajadores, intercambiaban informaciones, contactos, introducían al embajador en los entornos útiles, ¿pueden considerarse parte del sistema diplomático? ¿Y cómo considerar a los hombres de letras o a los eclesiásticos de más alto rango, acostumbrados a tener estrechas relaciones con la figura de la política, muy cercanas de la dimensión cultural? ¿Cómo los consideramos respecto del universo de lo diplomático? Las tareas y los deberes entregados a los embajadores se cruzan al menos en toda la primera edad moderna con otras funciones que estos desenvolvían. Funciones informativas, funciones de negociado y funciones de representación son los tres aspectos que tradicionalmente se atribuían a los embajadores de la llena edad moderna, como escribía más tarde, a comienzo del siglo XVIII, en un texto que ha tenido mucho éxito, y como describía muy claramente y muy agudamente François de Callier.
Pero muchos otros fueron, sin embargo, las áreas de intervención de los representantes en las cortes extranjeras. Funciones de mediación social o a carácter cultural en todo el área de los intercambios culturales, relaciones con el territorio, con lo nacional del territorio y redes clientelares que pueden arrojar nueva luz sobre las modalidades con las que las oligarquías fueron integradas en el servicio a soberanos que los embajadores representaban. Intereses artísticos o científicos, conocimiento en el campo literario, disponibilidad de objetos exóticos, eran caminos que estos mismos embajadores utilizaban para entrar en contacto con los miembros de la corte, individuando oportunidades para compartir intereses. Para comprender cómo se pusieron en conexión los individuos y cómo circularon intereses e intercambios culturales, este censo virtual tendría que explorar en otras direcciones, entonces, analizando también los procesos de mediación cultural durante los años de vida en el extranjero de los embajadores y también en los años después de su vuelta en el país de origen. Libros, manuscritos, mapas geográficos, a veces enteras bibliotecas, eran adquiridos sobre la base de los intereses cultivados durante las misiones y más tarde transferidos cuando el embajador volvía a casa. La materialidad entonces de la circulación cultural y los influjos sobre el universo de saberes ofrecerían así elementos para comprender modalidades y ocasiones de intercambio cultural, tanto en Europa como por supuesto más allá de ella, pero ahí no podemos por supuesto tratarlo. Por lo tanto, tenemos a muchos miembros de un sistema diplomático considerado en un sentido amplio, por un lado, y muchas funciones desarrolladas por los diplomáticos, por el otro. El hipotético censo de estas figuras tendría que dibujarse por momentos sucesivos, por supuesto, articulando roles y funciones que en parte se superponían a los de los agentes de la política y de la mediación cultural. Esta búsqueda virtual tendría que marcar también los contactos a distancia de la figura de la diplomacia. Aquí a moverse no serían los individuos, sino los textos escritos y la materialidad de los objetos informativos. Pienso a las cartas y a los intercambios informativos y culturales, las relaciones de los embajadores, la copia, como hemos dicho, de los mapas, los ejemplares de las disposiciones legislativas, los avisos, manuscritos o impresos, libros, copia de libros que volvían entonces y se ponían en circulación en otro entorno, a través del préstamo, del regalo, de la copia, justo. Objetos y esencias exóticas, pinturas, pequeños muebles, juegos de mesa, comida de lujo, preparaciones médicas. Una riqueza que se encuentra en las cartas verdaderamente increíble. También otro punto interesante es reflexionar sobre los destinatarios, sobre los destinatarios de las cartas. Es decir, aquí también encontraríamos una práctica de carteo mucho más articulada. Y es que la corte de origen no era el único foco de su comunicación. Aquí influye mucho una reflexión sobre las, lo vemos también ahora, sobre las estructura política institucional de los estados que envían estos embajadores. Si pensamos algunas oligarquías, Venecia, Lucca, Génova, tenemos que pensar que son muchos los oficios, oficios ¿sí? que escriben al embajador y que son encargados de diferentes aspectos de gestión o a veces que discuten sobre el nombramiento de un embajador. Entonces, por un lado, el embajador escribe no solo a la cumbre política que lo ha enviado, sino también a otros oficios que se ocupan de temas específicos
por ejemplo, temas sobre el abastecimiento o problemas sanitarios se refieren a oficios diferentes. Por otro lado, el embajador tiene canales privados de correspondencia que pueden estar no solo con los miembros de su familia, sino con otros parientes que muy a menudo se encontraban insertados en otras partes del aparato político y con los cuales el embajador estaba en contacto. Aquí no he puesto la portada, pero hay un libro de Andrea Zagli sobre, que publica el diario de Giovanni Nicolini, embajador medicino en Roma, introduce este diario con un estudio que demuestra que Giovanni Nicolini durante toda su estancia en Roma, que dura más de 20 años, se cartea con su primo, que está en otro oficio muy importante en Florencia, y de esta forma ellos dos trabajan, digamos, son mucho más fuertes, se intercambian informaciones y noticias y son como una unidad que se apoya a la vez. También algunos embajadores se escriben con otros embajadores o con secretarios de embajada a los cuales piden que mande información sobre la forma en la que esos embajadores son valorados por el príncipe o por la cumbre de gobierno que los ha enviado. Y es que los colegas presentes en otras cortes representan un contacto necesario para tener una información fiable y, por lo tanto, vemos a veces intercambio de carta con ellos. El movimiento se amplificaba, además, a través de la multiplicación de los objetos en circulación y el crecimiento de los nudos de la red de contactos epistolares. Este censo virtual con representaciones de los diferentes momentos ofrecería un mosaico con espacios y momentos a alta densidad de presencias y otras a menor densidad, por supuesto, no es un movimiento homogéneo. Las zonas con una densidad mayor además cambiarían a lo largo del tiempo en relación al despliegue de dinámicas más amplias. La fundación de las cortes permanentes tras el superamiento de las itinerantes, es un momento importante. La fase de guerra, alternadas a las de paz, por ejemplo, la segunda mitad del siglo XVI, es un momento muy, digamos, donde se ralentiza todo el crecimiento, ¿no? Por las guerras de religión en Francia y los conflictos confesionales más en general. También contarían las sensibilidades personales de algunos soberanos, sobre todo en la primera fase, digamos, de establecimiento de la diplomacia permanente. Ahí hay algunos soberanos que se frenan mucho en el proceso de aceptar a la presencia de un extranjero en mi corte de forma estable, ¿no? Mientras hay otros soberanos que comprenden enseguida las potencialidades dadas de obtener un flujo de información mucho más rico, mucho más amplio permanente que anteriormente y lo activan muy rápidamente, como es el caso de Fernando de Aragón, que de hecho obtiene grandes resultados por la cantidad de información que consigue obtener. Un soberano que inicialmente no está nada interesado a eso es, en cambio, Francisco I de Francia, que, sin embargo, a la vuelta del fracaso de Pavía y después de la humillante paz de Madrid, a la vuelta, como decir, cambia introduce un cambio muy fuerte en la estructura diplomática, ampliándola considerablemente.
Es decir, son procesos que tienen varios elementos a considerar en el ritmo y modelo de crecimiento. Sí. En su relación del 1543, Marino Cavalli, que es autor también de una información del oficio del ambasciatore, Marino Cavalli, que había sido enviado como embajador de Venecia cerca de Ferdinando, rey de los romanos, aclaraba la cuestión de las informaciones con... reflexionando sobre el significado diferente de lo que transfería a través de las cartas y lo que podía transferir en esos textos tan importantes que son las relaciones de los ambasciatori veneti, es decir, unos textos de comento mucho más, profundo, no tanto sobre la actividad del embajador durante sus años en el extranjero, sino sobre el sistema, el país, la organización política, geográfica y económica del país en el que había estado. Entonces, Marino Cavalli escribe esta... relazione di Marino Cavalli, ritornato ambasciatore da Ferdinando re dei Romani del 1543, e distingue entre las noticias que había transmitido a través de las cartas, en las que decía él, había escrito minutamente ogni cosa, con dettaglio cada cosa, pero non había podido profundizar le cause, i consigli, con che intenzioni, con che mezzi siano state fatte le cose e che fine abbiano avuto. No había podido profundizar en comprender las razones, las intenciones y los instrumentos que habían empujado ciertas acciones. Entonces distinguía entre esa carta y la relación final, la relación que habría enviado como embajador. En este último texto, decía Marino Cavalli, no se limitaba a dar una descripción de algunas generalità, e comunicava distinta e particolarmente con ogni dipendenza le cose dei vicini, ossia iba a trattare los temas del Estado donde él había estado con mucho más profundidad para permitir, él decía, a la oligarquía veneziana de sapere bene le forze e il modo del governo degli altri, per comprendere bene tanto los recursos económicos, militares, y la forma de gobierno, che è uno de los temas centrali della relazione, per negoziare e prevedere di lontano. Este es el objetivo. Un embajador tendría que ser capaz de construir una previsión. Esto se le pide muchas veces, algunos lo consiguen, otros por supuesto no. Pero la idea es tener una base de reflexión mucho más profunda de lo que puede dar una carta. Pues el énfasis en la necesidad que la cumbre política tenía no solo de adquirir continuamente noticias, sino también de recibir comentarios razonados, es una clara señal de la importancia ahora atribuida al conjunto del sistema informativo. La creación de la constelación de los emisarios, embajadores residentes o extraordinarios, con el conjunto de colaboradores, de contactos esporádicos, no contactos no transparentes o contactos inestables, representó, por lo tanto, una original aportación de la diplomacia residencial a la política de la Edad Moderna. No sé cómo estoy de tiempo. ¿Sí? Yo tampoco. No sé cuánto. Pues otra perspectiva que me interesaría recordar
es, digamos, una pregunta sobre las salidas profesionales de los que terminan su compromiso con el mundo de la diplomacia. Es decir, cuando los embajadores vuelven de sus misiones, ¿gozan siempre de una promoción? Por ejemplo, denuncio a cardenal de embajador a miembro de los consejos políticos. ¿O hubo también unos casos en los que los diplomáticos eran colocados de un lado o en un nivel inferior? Y a la vuelta de estos embajadores al país de origen, ¿qué pasaba con el universo de relaciones y contactos que el embajador había construido en sus años en el extranjero? La reconstrucción del perfil de algunos individuos durante un amplio arco temporal ofrece también, me parece, bajo este punto de vista, nueva luz en el universo de las prácticas sociales y culturales de la primera edad moderna. Aquí, por ejemplo, hay estos trabajos donde se reflexiona propio sobre las facetas que van más allá del tratado, sobre todas estas nuevas facetas que pertenecen al mundo de la diplomacia, que es un intercambio artístico, cultural, un intercambio que continúa cuando uno vuelve o no continúa, que se trae consigo el embajador, etcétera, etcétera. Son libros y son dinámicas complejas que hay que analizar a través de un enfoque que esté abierto a considerar, como he dicho, los numerosos agentes de la mediación diplomática, en un abanico de personas con encargos formalizados e informales, públicos y secretos, temporales o estables. En ese sentido, los entornos de los embajadores, las personas que circulaban, los emisarios, también hay que considerar. Las modalidades de selección de embajadores y agentes, que a veces tenían una, ¿cómo decir?, una vertiente cultural importante, que de hecho luego se desarrollaba en su actividad de mediadores, no siempre, había embajadores que no tenían ningún interés también. También, como hemos dicho, la circulación de sus materiales de trabajo y de los otros escritos que se llevaban consigo. La posición de estos embajadores durante la primera edad moderna es una posición inestable. Es una posición que no entra todavía en el camino de la profesionalización. Esto hace que el proceso de construcción de una identidad corporativa procediese con lentitud y sin continuidad. Los embajadores, aquí el caso italiano es bastante específico, es un caso donde hay realidades, como decir, tradiciones institucionales, ciudadanas. Hay casos donde falta una auténtica aristocracia y de hecho a veces hay que empezar a construirla para cuando se envían los embajadores a las grandes cortes del siglo XVII. Muchas veces son oficiales al servicio de las chancillerías de gobierno, muchas veces son doctores in utroque, o también miembros del estamento eclesiástico, o militares, a veces aventureros, o a veces individuos con una formación técnica específica, ingenieros, médicos, y también, por supuesto, como hemos dicho, hombres de letras o artistas. En esta idea, la pregunta es decir, ¿se estaba construyendo una identidad de embajador?
se estaban construyendo a veces pequeñas genealogías familiares, eso sí, ¿eh? O sea, el tío, el sobrino, el primo, aprendían viajando antes con el embajador y luego estaban listos para desarrollar ellos también. Pero en muchos casos se elegía el embajador aparte, digamos, de estas, que son unas experiencias un poco específicas, normalmente las cumbres políticas elegían al embajador para el objetivo que tenían. Y entonces era un oficial, un miembro de los consejos principales del gobierno, que era el más adapto para desenvolver esa misión en ese momento. A veces incluso sin tener experiencias previas. Dunque, perdón, por lo tanto, es decir, esto que la que está desenvolviendo ahora el embajador es una función más que una profesión, una función que puede durar muchos años, pero que a veces, en cambio, se termina tras seis años y vuelven a actuar como miembros de otras partes del aparato político, Pues entonces, en este sentido, falta en la primera edad moderna, repito, un fuerte espíritu corporativo del embajador. Entonces, estas figuras no se insertan, no mucho al menos, en este camino, pero sin embargo tienen otras muchas redes, digamos, de sostén o de protección. Por supuesto, la red familiar, a veces una red clientelar, hacer parte de una facción. Es decir, tenían otros entornos que podían activar mecanismos de protección. Y eran mecanismos de protección tanto respecto al soberano a donde iban, como a veces al soberano o a la cumbre oligárquica que les había enviado. En la elección de estas figuras, cuando se las enviaban, contaba mucho el estado la disposición de la cumbre política que los elegía y los enviaba. Es decir, si hay un conflicto faccional en la cumbre que elige los embajadores por supuesto, la parte que está prevaleciendo los envía, si hay un cambio político en la cumbre que los ha enviado, ¿esto cómo se refleja en el hecho que el embajador está todavía enviado por alguien que ahora ya no está en el poder? Esto es un discurso que me interesa mucho para subrayar el hecho de que el estudio de la diplomacia hoy tiene que ser cada vez más integrado con un estudio completo, sin adjetivos, de las dinámicas políticas. Puede ser la lucha entre facciones, la organización de la política, que envía estos embajadores. Es decir, no se puede estudiar la diplomacia como un concepto de, entre comillas, las relaciones exteriores separado de la dinámica política de la corte de origen. Si lo hiciéramos así, si lo estudiáramos de forma separada, por ejemplo, no comprenderíamos qué tipo de mandato, qué tipo de poder puede tener el embajador que va en el extranjero, si tiene un apoyo fuerte por parte de su soberano o si al contrario representa solo como un escaparate de cierto negociado. También habría que conocer mejor por parte de qué organismo el embajador habría sido nombrado. Aquí recuerdo solo los estudios de Manuel Herrero sobre los Países Bajos, que demuestran muy bien que a veces hay unos conflictos, a veces hay doble embajador enviados por dos partes, dos cabezas, o de este tipo.
Las dinámicas de poder abiertas en la corte que había enviado el embajador, como sabemos, a su vez viven procesos de cambio. De hecho, representan una clave para comprender el significado del embajador como figura política. Es que son muchos los casos de embajadores que salen con un mandato político fuerte de cierto tipo, y luego también debido a la lentitud de los viajes. Cuando llegan a su destino, o ha cambiado la orientación, de alguna forma, sí, o por ejemplo ha muerto el soberano, esto también ocurre, es un momento importante, y de alguna forma ellos empiezan a escribir que no tienen noticias, no tienen información, se encuentran como abandonados. Esto se conecta un poco al comienzo de esta parte de la reflexión, porque la pregunta es cómo se defiende el embajador delante de esto, ¿no? ¿Cómo defiende su perfil profesional y personal, y cómo lo hace a veces con esas redes alternativas a las que nos hemos referido antes, redes de carta, redes de personas. Y en este sentido, en un sistema que está atravesado por líneas de tensiones, por facciones, por redes de relaciones y clientelas, se ve mucho este policentrismo político de la primera edad moderna, y se ve cómo interesa también el agency de los embajadores. Bueno, aquí quería, no sé, es que no, ¿cómo vamos con el tiempo? Cinco minutos más. Así damos tiempo a las preguntas. No, tienes toda la razón. Entonces, voy a enseñar solo rápidamente eso. Esas son las instrucciones a las que te referiste antes, Jean-Louis, diciendo cómo se pueden estudiar todos estos temas, ¿no? Por supuesto, se pueden estudiar los instrumentos, por ejemplo, y los instrumentos se pueden estudiar, y los lenguajes, a través de las instrucciones, donde cuenta lo que se dice, pero también lo que no se dice, y la dimensión de la oralidad en la diplomacia es un tema muy, muy complejo, muy importante. Las relaciones de final de mandado, sobre la que quiero recordar ese trabajo, ese artículo de Filippo De Vivo, que ha desmontado mucho, deconstruido la tradición de publicación de las relaciones, demostrando que hay que ir también a volver a ver las fuentes originales. Pero en este caso voy un poco más rápida, pensaba verlo. Eso son la publicación de intercambio de cartas, que está desarrollada sobre todo para los nuncios. Ese es un texto de la nunciatura en Francia, pero lo más importante son las nunciaturas, el proyecto del Instituto Alemán. Estas son otras relaciones con algunos índices. Y estos son algunos trabajos que se refieren un poco a la idea de ir más allá de un estudio, de lo que hemos dicho esta tarde, o sea, estudiar, por ejemplo, Filippo Troiani, la dinámica de la familia, el área de la familia, ha estudiado en este volumen de ricerche storiche, se intenta reflexionar sobre la informalidad y la formalidad de las diplomacias, y en este del centro de Maurits Ebben, curado por Maurits Ebben, es la idea de ir más allá, ¿no?, de los embajadores, todo lo que es alrededor. Bueno, para concluir, solo quiero decir pocas cosas. Una pregunta que he planteado al comienzo de esta ponencia sobre la oportunidad de distinguir la función de mediación diplomática de los individuos enviados con títulos diferentes en las Cortes Europeas se ha quedado todavía abierta. Y es que no hay una única respuesta, pero algunos elementos se pueden indicar.
la importancia de la función de representancia, es un punto. Por supuesto, no solo la representancia expresada públicamente, la representancia puede también ser otorgada de forma secreta, pero es un elemento que sí transmite un punto de diferencia. Puede ser transmitida de forma secreta porque el carácter muy a menudo oculto de la práctica política conlleva un recurso muy amplio a figuras con un mandato secreto, además de todo lo que hemos dicho sobre unas figuras de la informalidad. Pero esta práctica, este conjunto diferenciado, no puede etiquetarse como prueba de una diplomacia incompleta, sino que al contrario, expresa la existencia de una estructura eficaz y que funciona justamente jugando sobre varios niveles. Esto os he enseñado estas slides. Y entonces el panorama que así he intentado dibujar ha mostrado una Europa en movimiento, en la que el viaje es una experiencia muy presente, sobre todo en la vida ciudadana y cortesana, y con los hombres y con las mujeres. Viajaban cartas, libros, cuadros, objetos de valor, esencias, animales, en una conexión cada vez más, en una circulación cada vez más rica. Quiero remarcar la idea de la importancia de la explosión de la red de los enviados en diferentes momentos, durante la segunda mitad del siglo XV, luego en la primera parte del siglo XVI y finalmente de forma más constante a partir del final del siglo XVI. Pero más que la presencia en sí misma de los embajadores residentes, es la multiplicación de los hombres, sea estable, sea circulantes para periodos cortos, y la explosión de la red informativa que representan un cambio profundo y que influenciaron de forma irreversible la creación de espacios de discusión públicos o semipúblicos y de los procesos de decisión política. Gracias. Muchas gracias por este mosaico tan rico y tan colorido sobre las distintas perspectivas que plantea la historia imperial, perdón, la historia diplomática, que no es solamente la representación formal y que incluye otros muchos aspectos, ¿no? Yo he tomado algunas notas y me he quedado con algunas ideas, como el paso de unas representaciones muy informales de agentes que, digamos, pululan alrededor de las cortes, a una cierta formalización. El tema de las sedes estables de las embajadas es un tema muy interesante. A mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo, digamos, los embajadores de España ante la Santa Sede, el rey católico ante la Santa Sede, no tuvieron una sede estable hasta mediados del siglo XVII. Sí. Y cuando la tuvieron, la pagó uno de ellos y luego se la alquilaba a la monarquía, ¿no? O sea, con lo cual, que el Palacio de España, digamos, en Roma, es una cosa muy tardía y en parte, ¿verdad?, como reacción a lo que hacen los franceses con el Palacio Farnese, ¿no? Como, digamos, la formalización tarda y lleva tiempo, ¿verdad?, en llegar. La importancia de las relaciones personales, la cuestión de los regalos, de los regalos diplomáticos, ¿verdad?, que en los últimos años ha dado pie a tantos estudios y a colaboraciones entre historiadores de la política, historiadores del arte. La cuestión de la información era fundamental y básica, ¿no? Cuando llegabas a una corte y a veces estaba bastante desubicado, es decir, que quién te iba a informar y cómo conseguir esa información, los embajadores como agentes o factores de transferencias culturales, digamos, con lo que se traían de las embajadas, ¿no? Es decir, que
la cuestión de los informes, de las cartas, de la oralidad, el papel tan importante de la oralidad, y luego esta figura del embajador, que es una figura, digamos, que a veces está a tiempo parcial, a tiempo parcial y durante un periodo muy delimitado. También en los últimos años estamos sabiendo más, por ejemplo, de los embajadores del municipio de Barcelona, que iban del Consell de Cent de Barcelona, que iban a la corte, y eran señores que nunca habían hecho ese trabajo, no los habían elegido, digamos, y llegaban allá y quedaban, no sé, a veces descolocados, o a veces no. A veces tenían sus redes de información, ¿no? Pero en todo caso no era un trabajo que, digamos, fuera el resultado de una, que hubieran recibido, para el cual hubieran recibido una formación específica. Bueno, pero yo no quiero tampoco decir mucho más, sino creo que disponemos de un ratito. ¿Cuánto? ¿Hasta las 8? Hasta las 8. Un cuartito de hora, 20 minutos, aún lo tenemos, por si hay intervenciones, por si... hay preguntas que queráis hacerle, comentarios a la intervención de la profesora Volpini. Venga, se abre. Venga, aquí hay dos manos, Verónica, luego en el... Pues venga, empiezas tú si quieres, y aquí te están pasando el micro. Venga. ¿Se oye? Sí. Lo primero de todo quería dar las gracias a la profesora Paola Volpini por la conferencia tan interesante que nos ha presentado. Yo tengo una pregunta muy concreta y pensando en estas cortes de embajadores más estables o esta construcción de la estabilidad que es muy paulatina, quería saber si se ha podido profundizar en cierta manera individuos que antes de que hubiese una estabilidad de las embajadas hubiese una serie de individuos, una serie de perfiles que sí que estuvieran más estables. No sé si... antes de que la figura de... o sea, antes de que el instrumento de la embajada se hiciese estable, si había una serie de individuos que, pensando en el cargo del embajador, que sería 3 años, 6 años, sí que en los puestos en los que iba había individuos que eran más estables y que podrían ser también canal de comunicación en cierto modo. Gracias. ¿Qué hago? ¿Respondo o esperamos? Yo creo que vamos respondiendo, sí. O vas respondiendo a cada una, ¿no? Quizás lo mejor. Sí, pues aquí hay... el proceso es un proceso que parte del... que empieza por la práctica y luego se va institucionalizando. Entonces, eso ocurre mucho, ocurre que, por ejemplo, el embajador de Siena en Venecia se tenía que quedar en el siglo XV solo pocos meses, pero justamente el Consejo de Siena no se decide, está ahí dudando si decirle que sí, que proponga la Lega con Siena o no, no de, y al final se queda casi un año y pide dinero para comprar la ropa para la otra estación porque no lo tenía previsto, ¿no? Por ejemplo, esto lo ha estudiado una historiadora de Siena que se llama Barbara Gelli. Y los estudiosos de historia de la Edad Medieval están diciendo con justamente que hay que mirar cuánto lo que había antes, o sea, esto que es un poco el mito del nacimiento de la residencialidad, que es cierto que hay un momento que, donde, sobre todo, hay más la idea de establecerlo de forma, digamos, formalizada, pero había muchas figuras anteriores que están estudiadas por los medievistas, sí. Allá en el fondo, ¿verdad? Espera, que te acostan al micro. Vale. Primero, bueno, otra vez muchas gracias, Paola Volpini, por la ponencia. Ha sido muy interesante. La verdad que el mundo de la democracia es una cosa muy interesante, tanto por lo que se dice, por cómo se dice, lo que no se dice. Y bueno, no voy a descubrir nada que no sepa ya. Mi pregunta es, bueno, son dos preguntas en realidad. Una primera es saber si existía un lenguaje, o sea, un idioma diplomático establecido, y en el caso de, bueno, en el caso de no existirlo, y aunque lo existiera, si por ejemplo se daba el caso de que dos embajadores o dos diplomáticos conocían un mismo idioma,
si, qué idioma decían utilizar, si esto, si por ejemplo, pues un embajador, dos embajadores que hablan español e italiano, si se deciden por hablar italiano, sería un acto de respeto de parte del embajador español, y si fuera al revés, sería pues digamos un acto de reverencia porque se decidía, y bueno, un poco esta idea. Sí, esto también necesita una periodización. Al comienzo de la Edad Moderna se usa bastante los eclesiásticos porque saben más latín, aunque no es que lo supieran todos, pero hay varios eclesiásticos, hombres de letras, sobre todo altos eclesiásticos que conocen el latín y entonces van porque comparten, se puede compartir, pero luego se va perdiendo el conocimiento del latín por parte de los soberanos también. Y entonces hay momentos donde hay un idioma más compartido, también dependiendo de la corte, pero también empiezan a circular los intérpretes. Por ejemplo, con el turco hay todo un tema sobre la traducción que es bastante complejo. Por ejemplo, hay un embajador inglés que viene aquí en Madrid y que no sabe, no comunica con nadie, entonces luego, o sea que hay casos específicos donde hay personas que no conocen ningún idioma y no comunican, y otras donde dependiendo mucho de la capacidad de ellos también. O sea, es muy, muy variada la cuestión antes de que se establezca nuevamente otro idioma universal. Hay una fase que yo he encontrado muy poco. Hay un momento donde se dicen que es el castellano, pero yo creo que dura poco eso. O sea, tendría que verlo mejor. De hecho, sí, me interesaría saber si hay investigaciones sobre eso. Més? No? Va, endavant. Perfecte. Yo la pregunta que quería hacer es, en el momento que se da que hay dos embajadores del mismo reino, del mismo estado, por distintos hechos, ya sea, bueno, porque uno lleva mucho tiempo sin mandar información o así, ¿qué embajador tiene la prioridad? Porque yo los dos casos que tengo estudiados, uno es porque hay la anexión de Portugal con España y entonces se decide marginar al embajador portugués, y el otro caso es que tenía que llegar a Madrid, pero en vez de irse a Madrid llegó primero a Cuba y entonces tuvieron que mandar otro, y cuando llegó a Lisboa el otro, bueno, se murió. Y entonces, pues, claramente tuvo la primacía el que estaba en Cuba, pero bueno. Es que depende, o sea, lo que depende mucho de la razón por la que hay estos dos embajadores, ¿no? El caso que he mencionado antes es porque hay dos, digamos, en ese momento una confederación que tiene dos cabezas, la confederación de Holanda, digamos, de las siete provincias, y entonces ninguno de los dos quiere renunciar a su prerrogativa de enviar al embajador. Cuando en cambio ocurre también que un príncipe envía un embajador, por ejemplo, un miembro muy elevado de su aristocracia, pero no esté nada satisfecho luego de lo que está haciendo el embajador. Entonces tiene un problema muy grande porque no es del todo, digamos, cómodo decírselo. Decirle, quitarle públicamente, ¿no?, ese papel. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo un caso de los embajadores de Toscana aquí, Toscana enviados aquí, donde el embajador se mantiene, porque claro, a su vez el embajador es cuñado de amigo de, y entonces
antes de decidir de ponerse en problema con ese conjunto, el soberano busca caminos menos directos. Entonces, el embajador se mantiene, pero se envía otra figura que tiene mandato político, tiene el mandato de ser el representante, pero en secreto. Entonces, lo comunica en secreto a la cumbre de Madrid, pero intentan inicialmente mantener una discreción con el otro, el cual se entera rápidamente porque se lo comunica un servidor que copia, va a copiar el mandato y se lo da, y aquí, entonces todo el mundo lo sabe y él se intenta enfadar con el gran duque que lo ha enviado, pero ya, o sea, ya la cosa está, ¿no? Está aclarada, digamos. Y entonces eso es depende muchísimo de las razones por las que hay dos, ¿no? Cuando hay un extraordinario y un ordinario es muy diferente, porque cuando se mantenía un embajador permanente en ocasiones específicas, por ejemplo con una boda o un nacimiento del heredero o otros, se enviaba también el embajador extraordinario. Entonces, eso es más formalizada la presencia y puede ir bien, también puede ir mal entre ellos, pero bueno, eso es ya un poco otra historia, ¿no? No sé si hay alguna cuestión más, alguien ha levantado. ¿No? En todo caso, creo que es el momento de dejarlo, porque tenemos que acabar para ir bien antes de las 8, con lo cual, una vez más, Paola, muchas gracias por esta interesantísima intervención. Hemos aprendido mucho sobre las enormes posibilidades, también pensando, ¿verdad?, en los estudiantes que estés haciendo el máster, las enormes posibilidades que la historia diplomática ofrece para hacer estudios y trabajos desde perspectivas muy diversas. No solamente hay que pensar en tratados de paz o en la solución de conflictos internacionales muy serios para plantearse hacer un trabajo en esta dirección. No sé si profesor Dante o Diego, ¿alguna cosa más? ¿No? Entonces las otras lo dicen. Muchas gracias. Thank you.